Bueno, toda la red consular de México en los Estados Unidos, los 50 consulados, hemos recibido instrucciones muy claras, muy precisas para estar precisamente preparados para atender una posible deportación, redadas, ¿verdad?, en las principales ciudades donde residen los migrantes mexicanos. Para eso estamos nosotros afianzando alianzas estratégicas con despachos de abogados migratorios, con asociaciones de la sociedad civil que nos ayudan a informarnos de esas redadas que los mexicanos que residen en los Estados Unidos necesitan tener un plan familiar de qué hacer en caso de un encuentro con las autoridades de migración, con ICE, con HSI. Entonces, lo primero que les pedimos es que no firmen ningún documento que les presenten hasta que no hablen con el cónsul o con su abogado. En segunda instancia, les pedimos que pidan la notificación consular. Una vez que las autoridades se presentan con ellos, tienen derecho a hablar con su consulado. Es muy relevante porque eso puede ser la diferencia entre permanecer en los Estados Unidos o ser deportados.